Muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo, en este caso estamos en Ranked con Zed contra Irelia. Este matchup ya lo tenéis en el canal desde hace tiempo. Pero bueno, la intención es que salga una partidaza, en plan que me haga bastantes kills. Sí que es cierto que es una composición que es bastante asquerosa para Zed, pero bueno, no quiere decir que no me pueda hacer o que no me pueda sacar una buena partida, ¿no? Vamos a intentarlo y vamos a ver qué tal. Irelia en este caso lleva valor, lo cual se va a hacer todavía más complicado matarla. Y sobre todo hay que intentar respetar este matchup, gente. Este matchup ya sabéis que hay que respetarlo. Prácticamente incluso te diría de jugarlo bajo torre, ¿vale? Si mecánicamente no eres muy bueno. Pero es un matchup complicado, ¿eh? Es un matchup bastante complicado. De hecho, casi siempre suele tener la prio este campeón. Pero bueno, podemos intentar humillarle al 6. Sí que es cierto que si pilla la pasiva nos va a matar autos. Pero bueno, es un poco relativo, ¿no? Su jungla empieza aquí, supongo que paseará para el top, así que voy a guardarme el ward para arriba. Bueno, ahora es cuando hay que tener cuidado para no comerme el stun y no comerme autoataques. Y seguimos jugando Safe. Realmente tampoco te tiene que correr prisa esta línea, ¿sabes? O sea, matar esta línea sí, no. Puedes matarla, pero es complicado. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Si obtengo la oportunidad bien, y si no, pues también. Vamos a intentar pinguear los missing. Vale. Qué pena, no he podido pillar ese. Bueno, está bien. Le diría a mi jungla de que no me gankeara ahora porque va a pillar la pasiva. Encima le han visto. Vale. Vale, fallo en este. Vale, se muere. Vale. He fallado los dos shurikens ahí. Bueno, un poco Maivaz. Espero que me pueda perdonar mi jungla. Voy a intentar dejar así la wave. No voy siquiera a buscar el este. Lo que sí que quiero intentar es ayudar aquí a mi jungla. Está bajando por aquí el otro. Así que es cierto que creo que se me muere. Voy a bajar yo también. Mucho texto veo aquí. Uf, qué pena, tío. Bueno, a ver, está bien. Sí que es cierto que la putada que no podemos corresponder, no podemos corresponder esto. Así que vamos a seguir chill y ya está. Y ha perdido bastante XP aquí en medio. Lo cual también más o menos está bien. Vale. Es que esto de que tenga resolve, tío, es asqueroso, loco. Vale. A ver si puedo quitarle el. Eso era lo que yo quería. Y si se calienta. Bueno, es que te diría que me mata, ¿eh? Con la pasiva cargada. Te diría que me mata, la verdad. Vale. Bien. Ahora, como veis, le voy a volver a frisear la wave aquí. Va a tener que acercarse a pusear. Con lo cual, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Si no sabes controlar la wave, son problemas, tío, para la mid lane. La putada. Que aunque le quiera frisear yo aquí y tal. Pues no tengo yo como tal daño para meterle el all-in. Aquí, por ejemplo, la buena sería frisearle. Y a raíz de que le friseas, le metes el all-in. Pero no tiene mucha pinta, ¿eh? ¿Vale? No tiene mucha pinta de que vaya a comerse el all-in, la verdad. Tengo mucho oro en base y se va a notar muchísimo el vaqueo. Si yo ahora, por ejemplo, hubiera vaqueado, pues probablemente a este pavo ya lo hubiera matado. ¿Sabes? Ahí está, muy buena por mi parte. A ver, le he matado sin siquiera comprar. O sea, no me quiero imaginar lo que le voy a hacer ahora a este chaval. También estoy jugando muy bien la línea. Estoy jugando muy despacito. ¿Qué es lo que tienes que hacer contra esta línea? No puedes jugar la línea a saco. Porque te humilla. A la que te despistas te humilla. Entonces, bueno, está muy bien, tío. Aquí va a perder una oleada bastante considerable. Voy a meter aquí el back. Cangrejo up. Y ahora sí que es cierto que voy a venir con muchísimo oro, ¿eh? Vengo con casi 3K, tío, de diferencia. Es una locura, ¿eh? Muy buena arriba. Vale. Bien, pues vamos a hacernos esto. Me voy a meter más daño. Las botas, creo que con esto me vale. Me voy a coger esto y esto. Y con esto sería suficiente, ¿no? Vale, vamos a seguir jugando a la línea despacito. Pero ya os digo, estas líneas que son así, tío, Camille, Irelia, tal. Las puedes matar si la juegas despacio, ¿sabes? Si tú mantienes la calma.
y no te excedes y tal, las puedes matar. Pero hay que jugarlo con calma, tío. Huele a culo, tío. Tu diamante 1, diamante 2. Vale, aquí no hay nada. ¡Hombre! Muy buenas, buen señor. Vale, supongo que te tienes que vaquear otra vez, ¿no? Tiene pinta, tío, tiene pinta, ¿eh? Has estado muy juguetón ahí. Vale, me gusta, tío, lo que veo. Me gusta. Voy a intentar felparla aquí, a ver si salta. Salta, salta. Ahí, ahí. Y ahora, ok, le iba a meter un link, pero chill, chill, vamos a jugar chill. Ya está, no, no hay más, tío. Vamos a jugar chill, vamos a respetar un poco, tío. Ella sé que es muy malo, pero bueno, aunque sea muy malo, tío, no me va a calentar, la verdad. No puedes estar jugando el campeón como lo estaba jugando, tío, tan a lo libre, ¿sabes? Porque a la que misplayé la E, se me muere. No hay más, o sea, como misplayé la E, se muere. Vale, muy buena. ¡Ay, sad boy! Me cago en mi puta madre, tío. Bueno, está bien, tío, me ha gastado Flash Ignite, está bien, tío. Me ha matado por un pequeño detalle, tío. Si os habéis fijado, pasiva cargada es igual kill, tío. Es lo que tienes que hacer con Irelia, no tiene más. El campeón es muy simple. El campeón es muy simple, tío. Con que tengas la pasiva, te humilla, tío. La cosa es pillarle sin pasiva, ¿sabes? Ahí me he calentado yo quizás un poco. Ahí quizás sí que me he calentado, pero bueno, está bien. Vamos a ir a por el colector. Me voy a esperar a pillarme un ping, porque me han quitado el otro. Ahí está, perfecto. Y está bien, tío. Realmente, it's free now. If you come. Más que nada para que lo sepa, tío. No tiene flash, ¿sabes? El chaval va a venir a despusear la wave. Así que eso. Pero bueno, parece que decide humillar al top. Porque ve que yo estoy aquí bastante cómodo. Vale. Vale. Aquí tengo que tener cuidado. Porque si os dais cuenta, mirad cómo me pone con la pasiva, ¿eh? Si no llego a tener la garra del merodeador, me muero. Ahí no he respetado. Voy a meterle el all-in cuando realmente falle él y ya está. Además tiene Tabis. Putada. Que creo que también está Irelia ahí, ¿no? 100%. Bueno, un poco putada eso. Voy a intentar pusear esto rápido. Y voy a intentar bajar a bot lane, tío. A ver si consigo, tío, meterle dive, tío. A ver si podemos, tío. Sería un planazo, tío, meterle dive a la vaina, la verdad. Date cuenta que Irelia está top. En el medio se va a resetear para mí la wave. Y este chaval debería de morir en este punto, ¿no? Vamos a ver qué tal. Perfecto, buen dive, tío, por parte de Leona. Bien jugado. Y ahora yo voy a ver si roto. Free Drake. No he gastado. En este caso no he gastado el... Vale, se debería morir aquí. Perfecto, muy bien, tío. Muchas gracias por la free kill. Está bien, tío. Cogería el rojo, pero realmente no. Porque va a venir a ayudarle también el support, así que no me renta. Me renta pusear esto. Vale. 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 Me colé. Otra vez me he colado, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Tiene muchísimo daño. Me ha tanqueado un montón con las tabis. Luego no le he dado el combo entero. My bad, dear. Creo que ahí la he liado yo, tío. Ahí la he liado yo. Voy a jugar con las botas estas, tío, para tener un poquito más de CDR. Debería ir side de top realmente, porque el próximo objetivo es el heraldo. Pero bueno, I don't know. Tú sabes, ¿no? ¿Qué tal que cual? ¿Qué tal que cual, papi? A ver, a por Vayne no me corresponde tirarme, la verdad. No, está bien, está bien, está bien. No merece la pena, no merece la pena. Vale. Está Gucci esto, tío. Perfecto, tío. Que claro, estaba aquí el bardo, por eso le he dicho que no. Así que bueno, está bien. Supongo que Irelia vendrá aquí. Si la cosa realmente para matar a Irelia, Katarina, esos dos campeones los matas cuando no haya wave, tío. Cuando no hay wave, los humillas, tío, a todos. Uf, un poco pocha, quizá. Vaya R de Leona, tío.
Vaya R de Leona, tío. La madre que me parió. La madre que me parió, nene. La madre que me parió, tío. Qué pedazo de R ha metido, tío. El Fiddle no ha metido la mejor R, pero vamos, lo ha compensado, ¿sabes? El support. Es que claro, tenemos muy buena TF, tío. 5 para 5 es complicado que nos ganen. Bueno. Sí, es que es complicado realmente. Además, la Tristana estaba muy fedeada en este punto. Vale, me voy a vaquear. Tenemos Heraldo vivo, 3 minutos break, está bien. Oh, qué tilt, tío. Eres muy pesado. Eres muy pesado, tío. La verdad. Vamos a meterle caña a este, tío. Wait. Kilos, pasive. Cuando pierda la pasiva. Me ha troleado, la verdad. ¡Ya! Yeah, you troll me, tío. Me cago en tu puta madre, la verdad. Yo aquí tope de chilín, tío. ¡Tope de chilín, tío! ¿Para qué? Realmente me debería hacer el cortacuras, pero más adelante, tío. Porque tal cual voy fuerte. No me renta, tío, perder daño por hacerme ese ítem, ¿sabes? No me renta, tío. Buena troleada por tu parte. Gracias por la kill, imagino. ¿Estás muerto? No, no se muere, me muero yo. Un poco fétido, ¿no? Todo. Un poco fétido. Cuidado. Close. Dime que no vienes por aquí, tío. Que estoy a una hostia, ¿eh? Dime que no vienes por aquí, tío. Que estoy a una ligera hostia, la verdad. Uy. A ver si con suerte evito que peleen ahí. Y creo que el heraldo se acaba, ¿no? No, está bien. A ver, es que ahí falto yo. Yo no sé si saldrá bien. La Tristana va muy fez. Pero sí que es cierto que han peleado 4 para 5, ¿no? Quizás no ha sido buena idea, pero aún así ha salido bien. Pensaba que iba a salir peor, ¿eh? Si te soy sincero. Está bien, voy a seguir aquí. A mi rollo, tío. A mi bola. Qué coñazo, tío, el bardo, ¿eh? Qué personaje más coñazo, tío. Te lo juro, ¿eh? Qué locura. Qué locura, tío. Debería de ir, sí. Sí, sí y no. Es relativo, ¿eh? Vale. Ahí está, perfecto. Uy, Arguchi. Irele a bot lane. Supongo que esto es free. Supongo que esto es free. No deberíamos de palmarla. Lo que sí que voy a hacer es ponerme un poco más full de vida, porque... Porque me he quedado tiritando, tío, la verdad. Lo que no sé es por qué no hacen FF, la verdad. Es que han perdido todas las putas líneas. Todas las putas líneas, tú. He perdido todas las putas líneas, tío. Ya, voy a ir yo abajo. Me voy a hacer las Whisper. La primera parte, al menos. A ver, tal cual va, creo que me borra, ¿eh? Lo voy a intentar, tío, por el espectáculo, ¿sabes? Pero vamos, esto no. Si estuviera muy bien, no lo haría, ¿sabes? Sí. Vale. Ha vaqueado. Cuidado con la RB, mi coleguita. Uf. ¿Qué life steal tiene? Qué puto asco de campeón, loco. Qué puto asco de campeón. Vale, está bien. Sacamos inhibidor medio. Yo aquí inhibidor no creo. Pero sí. Hostia, va de AP. Sí. Sí que es cierto que la torre esta debería de caer bien. En principio. ¡Oh, my God! Las setas, tío. Vale, coño, perfecto. Group bot,
último. Anti-nip. Yo haría grupo bot, tío. Haría grupo bot, la verdad. Creo. O eso, o me voy yo bot a intentar solear a alguien, tío, y así pillamos el soul. Es que no sé si aquí habrá alguien. Vale, debería de ser free, ¿no? Más que nada porque no creo que quieran pelearlo. Vale. Solo quiero buffarlos, tío. Solo quiero buffarlos. No quiero pelear ahí. Imagino que ya está, ¿no? Les estaba pingando yo el dragón. Bueno, no me gusta a mí risquear las partidas así, ¿sabes? Son partidas que están ganadas. Vale, debería ser game esto, ¿no? Creo. Ya. Yeah. Vale, está bien. Me ha gustado la partida, la verdad. Me ha gustado bastante la partida, creo que la he jugado bastante bien. Quizás he cometido algún fallo chiquitito, pero bueno, nada que no se pueda mejorar, ¿no? Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y ha sido vuestro agrado, me podéis dejar un poquito el feedback por los comentarios. Muchas gracias por estar por aquí una vez más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Adiós!